Tardes. Quince minutos, señoría. Gracias, señor presidente. No agotaré el tiempo. A las 11 de la noche estos debates empiezo a pensar que son poco útiles, por lo que iré rápido. Creo que la situación que vive este país y la desafección política de la ciudadanía requeriría algo más que una batalla de litumas. Y creo que habría que empezar a analizar en profundidad el elemento de la corrupción. Y sobre todo creo que habría que evitar hablar y difundir en medios de comunicación casos que no existen y seguir hablando de ellos en esta tribuna cuando ya se ha dicho que no existen. Mire, el 20 de mayo del 2014 se publica que la inspección de la Comunidad de Madrid no ha encontrado indicio de ninguna irregularidad en ningún ático de Rivas. Nadie te habla a ti. Entonces, no hables de cosas que no existen. Porque lo que sigue investigando un juzgado sobre un ático es el ático de Estepona del señor presidente. Tampoco está muy razonable que tires orgullo de diputados no imputados, porque hay tres en esta sala y en estas bancadas del Partido Popular. Por tanto, pues son el exalcalde de Valdemoro, que está imputado. No está imputado. Bueno. ¿Cuándo ha estado desimputado? Porque está publicado que está imputado. Señorías, no dialoguemos. Muy bien, pues a diferencia de ustedes, si no está imputado, pido disculpas. ¿Ya está? Retirado. ¿Puedes, por favor, pedir disculpas por lo que ha dicho de los áticos, que es falso? ¿Puedes pedir disculpas? Por favor, yo he pedido disculpas. ¿Puedes? No puedes pedir disculpas. Por favor, no dialogue. Sí, pero yo te hablo. No. De que dialogue. La inspección de la Señora Comunidad de Sánchez Madrid Melero ha dicho que no existe esa acusación. ¿Puedes pedir pues disculpas dejado, al alcalde de Rivas, claro, por favor? Señora Sánchez ¿Puedes pedir Melero. Disculpas? Claro. Este es el problema. Que se tira la piedra y se esconde la mano. Este es el problema. Acabo de pedir disculpas. ¿Cuándo vais a pedir disculpas? ¿Cuándo? ¿Cuándo vais a pedir disculpas? ¿Podrían entrar, por favor, en la cuestión, señoría? La cuestión es precisamente que el debate de la corrupción no es un debate ni ético ni moral. Yo no lo comparto con lo que se ha dicho por parte del Partido Socialista, aunque vamos a apoyar esta proposición no de ley. La corrupción es un problema estructural de un modelo político que ha dejado de servir a las mayorías sociales y sirve a las minorías del poder económico. La corrupción es la herramienta del poder económico para someter al poder político. La corrupción es un modelo que ha olvidado que no se construyen carreteras, casas, hospitales y transportes para hacer ricos a los amigos, que se construye si son necesarias para la ciudadanía y si son necesarias para los servicios públicos, y si no, no se construyen. Ese es el elemento central que yo creo que deberíamos empezar a debatir en serio y dejar este jueguecito de tirar la piedra, esconder la mano y ni siquiera reconocer los errores, que vuelvo a insistir, yo ya lo he reconocido y estoy esperando que pidas disculpas, que os honraría pedirlas, que no lo vais a hacer porque no tenéis ni esa honra. No pasa nada. Lo que sí es imprescindible es que se profundice en un modelo político que ha entregado las decisiones del gobierno a los intereses privados en lugar de a los intereses públicos. Y en ese caso, Nadia, lo que sucede es que sobre la mantra de la libertad, sobre la mantra del libre mercado, ponemos a las instituciones públicas al servicio de los intereses privados. Y te lo digo porque te has escandalizado mucho con hablar de corrupción
y de cómo se recorta el dinero público para los servicios que necesitan las mayorías. Y te voy a decir una cosa, si esta región no tuviese la deuda que tiene, si esta región no tuviese la deuda que tiene para pagar los hospitales en los que se están forrando algunos, a lo mejor la hepatitis C se podría subvencionar y pagar el medicamento a la gente que se muere. Porque vuestra política permite llevar mucho dinero a Suiza, pero la ciudadanía la arruina. Eso es lo que sucede. Y por tanto, de lo que estamos hablando es cuánto dinero público se ha perdido en manos privadas. ¿Cuánto dinero público se ha perdido en manos privadas? O, por ejemplo, podemos hablar de cómo sacamos a la gente de unos sitios y los metemos en otro, porque la persona de Izquierda Unida que estaba involucrada en las tarjetas Black fue expulsada antes de que salieran las tarjetas Black. Vosotros, no sé qué hacéis, juego de magia, maniobra, y los volvemos a contratar como gerentes. Está muy bien, está muy bien. Te lo digo a ti, Nadia, porque antes has intervenido en esa línea. Y me parece señora que Sánchez ya está Melero. Sigo. Lo importante del problema que vive de corrupción este país y esta región, para mí y para el Grupo de Izquierda Unida, es entender que la distancia que se establece entre los representantes y los representados se produce en la medida en que se pierde la conexión de los intereses de las mayorías sociales y se toman decisiones que se convierten, como también se ha dicho en esta tribuna, en corrupción legal, que se lleva a ley permitir que los intereses de minorías estén por encima de los intereses de mayorías y permitir que las mayorías no tengan capacidad de opinión, de control y de conocimiento de lo que se hace con el dinero público. Sobre eso, sería imprescindible asumir que no basta con legislar de una manera distinta, que hay que cambiar la forma de hacer política y que hay que recuperar a la ciudadanía como el centro de nuestros intereses. Para ello, sería imprescindible, si queremos ser creíbles, recuperar elementos que están propuestos en esta proposición no de ley, que tienen que ver con hablar de esa huella legislativa, que la podemos llamar como la queramos llamar, pero que en definitiva significa que se pueda explicar a la ciudadanía las consecuencias que tiene para sus intereses y para el dinero público cada una de las decisiones políticas que se toman. Por ejemplo, ¿qué consecuencias tiene que se tome la decisión política de malvender las viviendas protegidas a fondos buitres en la Comunidad de Madrid, por ejemplo? Sería interesante conocer esas consecuencias, porque eso tiene consecuencias para los intereses de la mayoría social. Por ejemplo, sería imprescindible hablar de que la ciudadanía pudiese participar de las decisiones que se corresponden y que el eje central de la política tuviese que ver con la participación de la ciudadanía en las decisiones que toman, que les hará mucha gracia, pero sería imprescindible porque a lo mejor podríamos conocer y podríamos tomar decisiones sabiendo que la mayor parte de la ciudadanía no habría decidido arruinar las arcas públicas para hacer grandes obras que no han tenido una repercusión sobre el bienestar de la ciudadanía, que no lo han estado. Y por tanto, eso solo se consigue teniendo más transparencia, teniendo más participación democrática y estando dispuestos a abrir compuertas y ventanas. Y eso no están dispuestos a hacerlo. Y el que no está dispuesto a abrir puertas y ventanas es que tiene cosas que ocultar. Les garantizo que los tiempos en que yo he sido parte de cualquier gobierno tienen acceso absoluto a todo lo que hemos hecho porque no hay nada que ocultar. Gracias. Muchas gracias, señoría. A continuación, el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor